¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. Hoy estamos con Dragon Ball Xenoverse 2 y es el día que todos ustedes estaban esperando. Sí, señor, el día que ustedes predijeron, que los antiguos astronautas planearon desde el inicio de los tiempos. Hoy es el día de la transmisión, iba a decir. Es el día de la tradición más bonita de toda la internet. La tradición más épica del multiverso. Hoy es la batalla familiar navideña tradicional de la familia Epsiliana, o sea, la familia de los demonios del frío. Así que acompáñenme a ver esta triste historia en la que le voy a patear la cola a mi primo Freezer. Aunque debo tener cuidado. Mucho cuidado porque he entrenado. He entrenado durante un año entero. Había gente que decía en los comentarios: a ver, espérate, Epsilon, si pasaste un día en la habitación del tiempo para entrenar un año, ¿quiere decir que ya se te pasó la batalla familiar? No, 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 es que lo que ustedes no saben es que la habitación del tiempo de aquí, de Ciudad Compton, es mejor que la que tiene Kamisama. La de aquí, entrenas un año entero en apenas una hora. Ah, sí, señor. No, 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 es que estos son palabras mayores, amigos. No comparen, por favor, no comparen. Pero bueno, a pesar de ese entrenamiento, debo tener cuidado porque me han dicho las malas lenguas que el primo Freezer anda en malos pasos. Sí, amigos, me dicen que anda en malos pasos. Al parecer se unió a una pandilla de gángsters o algo así. No estoy seguro, la verdad. Yo la última vez que supe el rumor en mis viajes por el multiverso, me dijeron: oye, Epsi, primo Freezer anda en malos pasos. Y yo: ¿cómo? ¿Cómo que en malos pasos? Y me dijeron: sí, fíjate que sí. La verdad no me acuerdo. No me acuerdo qué me dijeron. Pero anda algo así como que... Como que anda en una pandilla y hasta se hizo oscurito y todo. Bueno, ya, esa es la cuestión, ¿no? Debo de tener cuidado porque no lo sé. No lo sé qué tan poderoso está el primo. Pero ya veremos. Lo averiguaremos en la batalla del día de hoy, porque es el combate familiar navideño, así que pónganme la música navideña. ¡Ah, ñeñe! ¡Esa sí me gusta! Ahora sí estamos en ambiente navideño. En ambiente navideño, listos para los combates del día de hoy, así que ¡vámonos directamente al campo de selección! ¡Ah, qué farol me veo, eh! ¡Qué farol me veo con mis lentes! ¡Facherísimo! Hola, Freezer. ¿Cuánto tiempo? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, primo Freezer! ¡Espero que te la estés! ¿Qué cuenta la tía? ¿Todo bien? ¿Y la tía? ¡Ah, sí, cierto! ¡Que no hay hembras en nuestra especie, va! ¡Sí, es cierto! ¿En serio no hay? Bueno, el tío Cole. ¿Cómo va? ¿Qué cuenta la familia? ¿Se están portando bien? ¿Están conquistando en el universo otra vez? ¡Ah, que mataron al tío Cole! ¡Verde! ¡Qué mala noticia, Freezer! ¡No me digas! ¡Me debía 200 varos! Ya no me los va a pagar, va. Chihuahuas. ¿Por qué, tío Cole? ¿Por qué te moriste? ¡Wow! Venga, venga, sí se puede. Freezer, lo siento mucho, pero me vas a tener que pagar los 200 varos que me debe el tío. Pobrecito de ti. Ya, valiste verdura, mi Freezer. Así de rápido, así de fresco. Mira nomás. voy que se muere. Voy que se muere. ¡Hijo de la...! ¡Me la volteó! ¡Ah, qué bueno que es tonto! ¡Ah, no lo alcancé! ¡No lo alcancé! ¡Verde! ¡No! ¡Wow! ¡Me agarró desprevenido! ¡Verde! ¿Qué manera de igualar una batalla? ¡Qué manera de igualar una batalla! ¡Por poco y me revienta! ¡No! ¡No lo va a permitir, Freezer! ¡Hasta crees!
Me confié mucho porque estás chaparrito, pero no va a volver a suceder. ¡Ay, Dios! ¡Se me sale la sangre de la...! ¡No! ¡No! Bueno, está bien. Es el primo Freezer. Se le perdona. Además, estoy frío. Todavía no entreno lo suficiente a pesar de todo. Hola, primo Cold. Oye, digo... perdón, me confundí con tu papá. Es que te pareces mucho, men. Por cierto, ¿ya sabes que se murió tu papá? ¿Sí sabías? ¿No sabías? Híjole. Pierde, ¿no te avisó el Freezer? ¡Qué mala onda! ¿Por qué no te avisa? ¡Ay, Dios! Vale, contigo me voy a tener que poner la... ¡Nah! Mira, con Freezer me confié mucho, pero contigo no pienso cometer el mismo error, la neta. Verde, que me estoy confiando. No. Perdóname, yo sé que estás enojado. ¿No sabías que el tío Cole... ¡Uy! ¡Ay, no puede ser! ¿En serio? Cold, ¿no puedes ser más fuerte que Freezer? Perdóname, pero no puedes. Estás rompiendo el canon de la historia. Por favor, no te empieces a lucir el día de hoy. Que simple y sencillamente no debes de ser más fuerte que Freezer. Así de sencillo. Ándale. Por andarse creyendo la gran ensalada. ¿Qué? ¿Muro de poder? ¿Muro de poder? Mira. Pensó que podía. ¡Ándale! ¡Qué manera de golpear al primo! ¡Adiós! ¿Vieron eso? Se quedó entre el muro de poder y yo. Así es como se pelea. Yo decía, no, con este no me iba a confiar. Después de confiarme con Freezer, con este definitivamente no. Sale, Freezer. Así va a estar la cosa. Ahora, si viene el combate realmente complicado. No sé lo que nos está esperando del otro lado de la puerta, pero... ¿Y Cooler? ¿Dónde está Cooler? Bueno, nos preocuparemos por él después. Freezer, necesito saber que cuento con tu apoyo. Que si me golpean por la espalda, estarás ahí para protegerme. ¿Puedo contar contigo, Freezer? Interpretaré eso como un sí, definitivamente. Cooler, te necesito en tu forma final, Cooler. Así que ponte. Freezer, a ti te necesito en tu versión endemoniada. Claro que... Nah. Con el Golden está bien. Sí, ¿para qué? Vámonos, primo. Tu máximo poder. Porque se viene... ¡Ah! Lo que se viene. Una pelea que nunca en la vida hemos tenido. Vale. Tenemos a Jiren, 100% de poder. Tenemos a Gojita-sama, que este vale por 2, por supuesto. O sea, es trampa esto, ¿no? Esto es trampa porque este vale por 2. Y claro que sí, tenemos al buen Broly. Madre mía, ¿quién me manda? Pero bueno, vamos a ver qué tal sale esto. Aquí estamos. ¿Preparados para el combate? ¡Excelente! ¿Contra quién me toca a mí? ¡Contra Jiren! ¡Facilito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Primo, dijiste que me ibas a cubrir la espalda! ¡No seas mendigo, Freezer! ¡Mendigo Freezer! ¡Dijo que me iba a cubrir las espaldas! ¿Y cuál? ¡Puro cacahuate! ¡Puro cacahuate con el Freezer! ¡Pierde! Vale, Gogeta. ¡Tú y yo! ¡Gogeta, por favor! Ya. 1-1, eso es. Así me gusta, Gogeta. Así me gusta. 1-1. Sí, no, el combate 1-1 no lo gana. No, Gogeta malo. Bien. Uy, que estamos a nada de energía, ¿eh? Eso, un poquito de resistencia para Epsilon. No. Uy, tengo más resistencia que él, así que la tengo de gana. Eso, más resistencia para mí. Ya casi ganamos. Uf, qué bloqueo me hizo. No. Espera. Uy. Se me va a complicar la cosa si no... ¡Ah! ¡Mataron a Cooler! ¡No seas Cooler! Alguien va a venir por Gogeta. Me cae que alguien va a venir por Gogeta. Tómala, Jiren. ¡Revive esto, Jiren! ¡Toma! Que ya casi, ¿eh? ¡Ah! ¡Que se me fue! ¡Ándele! ¡Por chistoso! ¿Qué? ¿Ahora quién va a venir a revivir a este? ¡Eh! ¡Broly! ¡Míralo! ¡Qué listo! ¡Ya lo andaba queriendo revivir! ¡Alguien que le pegue, por Dios!
Péguenle a Broly. Eso, así, Tilín. ¿Qué poder tengo aquí? Mira, un muro. ¡Que sí lo revivieron! ¡No me digas eso! ¡Uy! ¡No! ¡Wow! Vale. Gogeta por dos. ¿Quién me falta? ¡Que no revivan! Muro de poder. Aquí, mira. Un muro de poder. ¡Oh! Bien. Buen rayito. ¡Ah, no! ¡Que se lo reventó Freezer! ¡Ok! Tengo el presentimiento de que Freezer... ¡Ah, no! ¡Estamos en empate! Pobrecito el Cooler. Sí, se ve que Cooler es el feo de la familia. No les voy a mentir. Todos en mi familia lo saben. Cooler es el feo de la familia. Freezer y yo, pues mira, somos igual de galanes, pero la neta yo soy más alto. Entonces, eso me hace más galán todavía. Lo siento por Freezer, tiene un complejo con su estatura. Pero así las cosas deben ser. Y Jiren se llevó una kill, claro, pues era de esperarse. Todo salió bien en la batalla familiar. Increíbles batallas, primo. La verdad te la rifaste. Hiciste tu mejor esfuerzo. ¿De qué hablas? Me partieron la cara como nunca me la habían partido en la vida. Pero te la rifaste, de cualquier manera. No, tú no digas, tú no te desanimes, síguele echando ganas, entrénale. Algún día te volverás golden como nosotros. No te apures, que todo bien, primo. Amigos míos, por aquí se va a quedar el video del día de hoy. Feliz Navidad a todos, muchas gracias por acompañarme en un día más. Espero que les haya gustado este video y si fue así, apóyanlo fuertemente con su like y su comentario si quieren más de Dragon Ball aquí en el canal. Yo me despido, les deseo felices fiestas a todos, que tengan un feliz año nuevo también y una increíble Navidad. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Y recuerden que en esta vida jugamos como queremos. ¿Dónde está Freezer? Freezer. Ahí está el Freezer. Pasó, mi Freezer. ¿Ya regresaste a la cunita? ¿Por qué la cunita, Freezer? ¿No deberías estar en la cuna? ¿Estás grandecito, Freezer? Aparte, ya básicamente, si no está el tío Cold, pues tú ya eres así como que el rey, ¿no? Te convertiste en el emperador, se supone. No puedes andar en cuna. Tienes que poner el ejemplo, primo. ¡Camínale! ¡No seas flojo!